clima primaveral en Santa Fe. Tarde de clásico en el 15 de abril. No cabe un alfiler. Pueblo Tatengue, copa su estadio para dar al equipo de Leonardo Carlos Madelón que juega el clásico. Que nos saltes de Colón, cantan los hinchas tatengues que así reciben a su equipo. Impresionante la salida de Unión en su cancha para jugar nada más y nada menos que una nueva edición del clásico santafesino. Juntos en la cancha, fuegos artificiales para darle un clima verdaderamente tremendo al clásico entre Unión y Colón, que está en la final de la Copa Sudamericana, pero se enfrenta a su clásico rival prometido con los promedios. Saludo entre el Pulga Rodríguez, Leonardo Carlos Madelón, técnico tatengue, que nunca perdió ante Colón como entrenador. Clima impresionante en el 15 de abril. Postal espectacular para un nuevo clásico santafesino. Hermoso, envidia total a los jugadores, mira lo que es esto. Ojalá sea una fiesta. Arranca el partido, es Unión, sale con la iniciativa. Centro de Bou, cabezazo de Botinelli. Burián baja con tranquilidad, aprueba Madelón. Su equipo era mejor en el comienzo, pero Colón respondía. Zucchi le abría a la derecha para Avigo. Lateral levantaba la cabeza, metía el centro, dejaba pasar Zucchi, Aliendro ganaba la posición. Definición del ex Atlético Tucumán, cerca del arco defendido por Moyano. ¡Ey, vamos a jugar!, decía Madelón, pero en el clásico había mucho de esto. Pierna fuerte, circulación de Mazola. Al otro lado, Mayen le pedía a los suyos, ¡ey, más fuerte, más fuerte! Eso entendía mal Morelo, que le iba todo arriba a su compatriota, Yerimar Gómez Andrade. Le ganaba el duelo al delantero del Sabalero, que lo iba a buscar siempre al central del Tatengue, que tenía un gran partido. Al colombiano lo mandaste a llamar, ¿no? A Morelos le dijiste, hacete cargo de tu compatriota. Gracias a Dios se van con el negro, ¿viste? Van a luchar con el negro y tienen toda la de perder, porque capaz que conmigo, que estoy un poquito más viejo, todo, pueden tener más provecho. Había pocas emociones en la primera parte, pero eso no evitaba que los técnicos vivieran a full el partido. Miren a Madelón y a Lavallén dando indicaciones como locos en la previa de un tiro libre a favor de Unión. Había poco de juego porque pasaban cosas como esta. El Pulga Rodríguez marcaba casi en su propia área. Unión intentaba presionar arriba, pero hacía con falta. No dejaba salir a Colón. Por acá, decía Lavallén que quería que su equipo fuera profundo por izquierda. Pero cuando lograba ganarle la espalda, Damián Martínez parecía otra vez la gran figura del partido. Yeymar Gómez Andrade que cortaba y sacaba. Pulga Rodríguez no recibía la pelota. Mirado como delantero, por eso se retrasaba para jugar como enganche y encontraba un muy buen pase para el colombiano Morelo, que definía, pero Moyano terminaba tapando. Lo mejor estaba en las tribunas y la figura del primer tiempo era este muchacho con una hoja perfecta para tapar el sol aún con los anteojos. En el complemento las cosas parecían matar. Acaba mejor Unión. En la primera parte Damián Martínez pasaba al ataque y en dos minutos probaba de afuera, aunque su remate se iba por arriba. Fallaba Botinelli contra Morelo. Ahora sí la tenía el colombiano. No, otra vez aparecía Mar Gómez Andrade para ganarle a su compatriota, lograr lo que podía ser una jugada peligrosa para el equipo de Madelón con mucha suficiencia. Colón volvía a intentar en el momento la mejor jugada del partido. 8 minutos, gran pase de Aliendro en cortada para Vigo. Levanta la cabeza lateral, centro atrás, gol del Pulga Rodríguez. ¡No! Y 10 definía por arriba el travesaño. Colón perdía lo que hasta el momento era la jugada más clara del partido. Pero un minuto después pasaba esto. Unión recuperaba a Colón. Vigo quería salir jugando, pero Bowie al piso cortaba. Nelson Acevedo metió un pase en cortada. Escobar la desviaba y antes que la salida de Burián, Nicolás Mazola tocaba para marcar el primer tanto del partido. Sí se festejaba en la popular Tatengue. Grito desaforado. Los hinchas de Unión en 1-0. El desahogo. Gente, jugadores, miren a Acevedo de cara. Los hinchas festejando. De hombre, agradecía al cielo la intervención de Nicolás Mazola, que después de este gran quite de Walter Bou, el pase en cortada de Nelson Acevedo, que era desviado por Escobar, permitía que Mazola con ese toque marcara el 1-0. Nada, quedó ahí, se dio así, Burián achica rápido. En la semana el entrenador arquero me había hablado, me había dicho un poco los puntos de Burián, más allá de que nosotros lo vemos. Y también los arqueros por lo general cuando achican rápido van abajo y quedó entre medio y bueno, salió. En el momento justo y en el lugar indicado estuvo Nicolás Mazola, que tuvo la suficiencia para picarla, marcar el 1-0. Ser de herida a los hinchas tatengue con un festejo particular. ¿Qué es esa lengua? No a veces me salió todo el dedo, quería hacer todo. Puede surgir un nuevo festejo en Nicolás Mazola, ¿no? Después de sí, esto. Pero es medio Licha López, no va, pobre. Pobre Licha, ah, se quiere morir, pobre. Pero escucha, me valió 3 puntos. Capaz que ni me conoce, Licha, no importa. Bien, bien, decía Madelón ante lo que había hecho su equipo. Y dale, dale, le gritaba a sus delanteros porque no quería que nadie aflojara. Una verdadera caldera el 15 de abril. Gente tatengue deliraba en las tribunas y Colón iba en busca del empate, pero
tocaba nuevamente contra Jaimar Gómez Andrade, que era una muralla. Vos, le decía Leo Madelón a Elías, metete, atacá. Y eso hacía el ex hombre de Newell's, que iba a llegar mano a mano contra Burián a los 20. Tocaba, pero tomaba bien el arquero de Colón, que se levantaba rápido con los pies y cortaba, ahogando una jugada muy clara para el conjunto tratengue, que buscaba definir el partido. Del otro lado, Colón empezaba a hilvanar buenas jugadas. Gran combinación entre Bernardi, que había ingresado con el pulgar Rodríguez. Apertura a la derecha para Vigo. Centro al segundo palo. No. Jaimar Gómez Andrade justo. Estaba casi sobre la línea. El colombiano tuvo un verdadero partidazo y fue la figura. Ahí la semana la estuvimos estudiando. Bueno, antes del partido también estuve viendo algunos movimientos. Y bueno, creo que lo supimos contrarrestar. El clásico se hacía de ida y vuelta. Unión presionaba alto. Botinelli robaba. Se la dejaba a Walter Bou. La ex Boca pateaba cuando Botti quería el pase y se enojaba con el delantero. Y estaba más para el último pase y Bou le pegó a la. Una jugada que entrenamos y Bou la verdad que no la vio él. Se olvidó. La teníamos clara con Mazzola, que era dejar pasar y ir a buscar a la pared, pero bueno, decidió otra cosa y por suerte no salió bien, pero por suerte ganamos y estamos todos contentos. ¿Te acordaste un poquito de la familia? Sí, me acordé un poquito, lo recagué a puteada, pobre. Pero bueno, él entiende que sabe la calentura. Es la calentura nada más del partido, después se me pasa. Colón arriesgaba cada vez más. Bernardi quería salir jugando desde el fondo. Eludía a uno, a dos. No podía con el tercero. Acevedo, al igual que en el gol, levantaba la cabeza, metía un pase en cortada. Luego de la pared, justamente para Mazzola, que otra vez la picaba, pero esta vez la bocha sí iba cerca. Se salvaba Colón luego de otra combinación entre Mazzola y Acevedo. Sabes que con el Chaco lo hablamos eso, y de hecho en las prácticas me busca con ese tipo de pase, tiene muy buen pase. Unión no lo liquidaba y Colón iba en busca del empate. Muy buena jugada colectiva del Zabalero. Bernardi, Pulga Rodríguez, abría a la derecha para Zucchi, centro del primer el ex Boca, gol de Morelo. No, Patricio Lutó anulaba el tanto por offside del colombiano. A distancia de Juan Velati, su asistente, estaba convencido que había posición adelantada. El delantero Zabalero, que por un pelo parecía estar adelante del último pie del defensor tatengue, jugada finísima. Cierto es que los minutos pasaban, la gente apelaba a todas las cábalas para frenar al equipo de Lavallén, que iba en busca del empate. Madelón sufría en los últimos minutos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Le preguntaba el cuarto árbitro. Colón iba a ir hasta el último instante en busca del empate. Burián sacaba ese centro. Bernardi la volvía a meter al área, pero Lustó marcaba el final. Así celebraba Unión. El desahogo de Leo Madelón. Abrazo con sus colaboradores. Celebración. Todo el pueblo tatengue, delirio en el 15 de abril, luego el triunfo 1-0 en el Clásico ante Colón, que fue despedido así. Que nos salta Seba Labé, le canchaban los hinchas tatengues al Zabalero. Madelón nunca perdió un Clásico santafesino. Nuevamente su equipo derrotó a Colón, esta vez por 1-0. El Clásico de Santa Fe fue otra vez para Unión. Terminás así sufriendo, pero bien, la ganamos bien, a lo largo lo ganamos bien. Estos partidos se definen en detalle, la que le quedó la convirtieron, pero creo que hubiera estado bien un empate. Tuvimos para cerrarlo, era un partido más de 2-0, pero bueno, se ganó. Este triunfo es para los hinchas que lo viven, bueno, como nunca, y bueno, estamos contentos, que disfruten porque se lo merecen. Sabíamos que cómo lo teníamos que neutralizar y cómo lo teníamos que jugar este partido, creo que lo jugamos bien. Hicimos todo, hoy corrimos, metimos, jugamos, saltamos, nos tiramos, como tiene que ser, y creo que fue muy merecido la victoria. Claro, y ahora sí, ahora... Maestro, si no te sacas una foto ahora, ¿cuándo te la vas a sacar? ¿Eh? No me la saco nunca más, no, pero aparte para todos los raza estos que tienen podrido, ¿me entiendes? Final, ¿no? Todo, tengo un grupo de amigos, todos raza, váyanse, ya está. A nosotros no. A nosotros no. A los otros que le hagan lo que quieran. A nosotros no. Son hijos. Si no le damos importancia a todo lo que se ha logrado, estamos equivocados. Esto es un partido, es el clásico, es importante. Estamos dolidos por la gente de Colón. Estamos dolidos porque a nadie le gusta perder un clásico, pero esto es cortar, cerrar, dar vuelta a la página y seguir. Ahí está, fue. Están quejándose todo, mirá. ¿Y a ver qué te dicen los muchachos de Colón? Me putea, ¿qué vas? Me putea, pone de todo. Una para mí debe haber también. Debe haber para este no, ¿eh? No, ya la tienen adentro, olvidado. No. Es un genio, ¿no? Sí, bueno. Esto, mirá lo que generaste. Está bueno, hay una fotito, a veces una puteada, a veces una fotito. Está bueno, caricia cachetada, hoy me toca la caricia. Del otro lado venía muy bien, habían clasificado una final de una Copa Sudamericana y la gente quería este clásico para poder opacar un poquito eso. Y creo que lo logramos, la gente le da mucha trascendencia al clásico y hasta el año que viene tienen para festejar y cargar a sus rivales.